Muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Osalan la organización de una jornada tan interesante en torno a la externalización y la coordinación empresarial en el sector industrial. Y también quisiera dar las gracias a todos ustedes por responder de manera tan masiva a la invitación que les ha hecho Osalan. El hecho de que tantas empresas estén interesadas por una temática como es la externalización de servicios y la subcontratación me lleva a dos conclusiones. Una, la primera es que seguramente pues el recurso a la externalización es una práctica cada vez más extendida en las empresas a la hora de organizar su producción y su operativa. Y por otro lado, también derivado de esta cada vez mayor recurrencia a la externalización, pues la siguiente conclusión es que es un tema que genera mucho interés y, por qué no decirlo, también genera mucha preocupación entre las personas que nos dedicamos a gestionar la prevención en nuestras empresas. Si ya es complicado gestionar el día a día de la prevención en nuestros centros de trabajo, con nuestros trabajadores, con nuestros medios, equipos de trabajo, con nuestros procedimientos, con toda la operativa, como ha comentado Roberto, el que empiecen a incorporarse empresas ajenas con niveles de implantación de la organización preventiva totalmente distintos a los nuestros, con operativas distintas, con sus propios equipos de trabajo incluso, quizás, con sus trabajadores, con un nivel de cultura preventiva también distinto, yo creo que pues ese interés, esa preocupación justifica el que se organicen jornadas como la que ha organizado Osalan. Bueno, voy a destripar el final de la película y la puesta a disposición de trabajadores no es subcontratación. Entonces, si esperaban que hablara de subcontratación, es que seguramente tienen alguna duda sobre lo que es realmente la puesta a disposición de trabajadores por empresas de trabajo temporal. Mi presentación la he organizado en dos bloques, uno en el que abordo las peculiaridades que supone la puesta a disposición de trabajadores a través de una empresa de trabajo temporal, y la otra, lo que llamamos momentos de verdad, aquellos momentos en los que la empresa usuaria, no empresa principal, ni empresa usuaria, que es el término que recibe las empresas que utilizan la puesta a disposición de trabajadores de ETTs, y la ETT en sí, esos momentos de verdad en el que, desde el punto de vista preventivo, no la jugamos. Antes de empezar, me gustaría proponeros un juego de agudeza visual, a ver si alguno de ustedes son capaces de identificar cuál de los dos trabajadores es un trabajador de ETT. Es complicado, ¿no? Así a primera vista puede parecer complicado, el de la izquierda, el de la derecha. Pues precisamente eso es lo que busca la normativa en materia de prevención en cuanto a la puesta a disposición de trabajadores de empresas de trabajo temporal. Que sea imposible, desde el punto de vista preventivo, identificar qué trabajador es de la ETT y qué trabajador es propio de la empresa usuaria. A nivel de protección, a nivel de prevención, a nivel de medios de protección puestos a disposición del trabajador, el trabajador de la ETT tiene que ser mimético al trabajador de la empresa usuaria. No tiene que haber ningún tipo de diferencia. Y eso es lo que la normativa que se ha generado en torno a la puesta a disposición de trabajadores persigue en todo momento. Cuando una empresa decide incorporar o reforzar su estructura, su plantilla, incorporando trabajadores de puesta a disposición de trabajo temporal, tiene que ser capaz de identificar que el recorrido normativo que tiene que seguir para la coordinación con la empresa de trabajo temporal es totalmente distinto al recorrido que sigue si tiene que externalizar un proceso o una actividad. En el caso de la ley de prevención, la diferencia, el itinerario es muy claro. Artículo 24 del Real Decreto 171 de Desarrollo para la subcontratación y artículo 28 del Real Decreto 216 para la puesta a disposición de trabajadores. Es tan básico como tener claro que si quieres iniciar la coordinación empresarial con una empresa de trabajo temporal que va a enviar trabajadores a tu centro de trabajo, tienes que tener en cuenta exclusivamente los requisitos que establece el 216. Y ahí el punto clave es la dirección y el control.
Seguramente en la empresa de Roberto, pues ellos tienen mucho que decir desde el punto de vista de prevención a la hora de comunicar riesgos, establecer procedimientos, pero seguramente no tienen nada que decir a la empresa que viene a hacer los trabajos de cómo hacer esos trabajos. Y esa es la garantía de que hablemos de subcontratación y no de cesión ilegal de trabajadores. En trabajo temporal, cuando ponemos a disposición trabajadores, el control y la dirección es exclusivamente de la empresa usuaria. Ella es la que determina cómo van a trabajar esos trabajadores, cómo van a hacer sus trabajos y también cuáles son las condiciones de seguridad en las que van a hacer esos trabajos. El control y la dirección corresponde exclusivamente a la empresa usuaria. De otra forma, estaríamos incurriendo en alguna cesión ilegal de trabajadores. Y esto es importante porque, desde el punto de vista de coordinación, el Real Decreto 171, artículo 24, se centra en obligaciones preventivas para ambas empresas, tanto centradas en los trabajadores como en las propias actividades, pero sin embargo el 216 establece obligaciones exclusivamente relacionadas con el ámbito de los trabajadores, obligaciones que debe cumplir la empresa de trabajo temporal porque todo el ámbito de control de la seguridad de las instalaciones, de los medios de trabajo, la provisión de medidas de seguridad corresponde exclusivamente a la empresa usuaria. Y seguramente ustedes dirán, bueno, el Real Decreto es del año 99, el 216, el 171 del año 2004. A estas alturas pudiera parecer que todos tenemos muy claro que el recorrido, el itinerario de coordinación que hay que seguir es totalmente distinto y que las exigencias que habría que trasladar en cuanto a coordinación a la empresa de trabajo temporal no son las mismas que las que se deben trasladar a una empresa de servicios o a una contrata que viene a nuestras instalaciones. Sin embargo, cuando las empresas de trabajo temporal nos sentamos con nuestros clientes y iniciamos la coordinación empresarial a nivel preventivo, pues se nos queda más o menos esta cara, ¿no? Hace muchos años que existe normativa diferenciada en la que las exigencias de coordinación son muy diferenciadas, tanto si estamos hablando de externalización de servicios como puesta a disposición de trabajadores, y sin embargo, pues cuando nuestros clientes empiezan, y espero que aquí todos sean clientes nuestros, y estoy seguro que todos lo hacen fenomenal, pero cuando nuestros clientes inician la coordinación con nosotros, pues nos envían una carta. Este es otro ejercicio de agudeza visual, si consiguen verlo. Nos envían una carta de este tipo, ¿vale? En el que estimado proveedor y empieza a solicitarnos una serie de requisitos, ¿vale? Respecto de la empresa, nos pide mucha documentación, no solamente preventiva, ¿vale? Pero en el punto 7 y el 8 nos piden la evaluación de riesgos del puesto que va a ocupar nuestro trabajador y la planificación derivada de esa evaluación de riesgos. Control y dirección. En trabajo temporal, el control y la dirección corresponden a la empresa usuaria y la obligación de evaluar los riesgos a los que va a estar sometido el trabajador de puesta a disposición y planificar de acuerdo a esa evaluación corresponde a la empresa usuaria. No tiene ningún sentido que nos pidan la evaluación de riesgos del puesto que va a ocupar nuestro trabajador. Otros errores habituales, pues cuando nos empiezan a pedir documentación respecto a las máquinas o productos químicos que va a utilizar nuestro trabajador. No, pues, yo entiendo que las máquinas están controladas, son adecuadas, están evaluadas por la empresa usuaria y es ella la que tiene que velar porque esas máquinas sean seguras para nuestros trabajadores de la misma forma que los productos químicos. ¿Qué sentido tiene pedir a la ATT la ficha segura de los productos químicos que va a utilizar el trabajador cuando no están controlados por la propia empresa de trabajo temporal? Por ejemplo, cuando nos piden que identifiquemos la persona responsable de vigilar desde el punto de vista preventivo las condiciones de seguridad de la realización de los trabajos. O cuando se nos pide que identifiquemos el recurso preventivo que estará presente mientras nuestro trabajador desarrolla los trabajos en la empresa usuaria. Son requisitos que están traídos del ámbito de la coordinación empresarial, en el ámbito de las contratas, la externalización. Son requisitos muy específicos de ese ámbito, pero que cuando hablamos de empresa de trabajo temporal, pues no tiene ningún sentido que se nos apliquen. Y sin embargo, esta carta no es de hace 4 años, de hace 2 años, es de hace 2 semanas. Nos la envió un cliente con el que en unos días vamos a empezar a poner trabajadores a disposición, ¿vale?
Lo gracioso es que, además, el encabezado lo he eliminado porque ahí sí que aparecía el nombre de la empresa, es de Madrid. El encabezado del documento es documentación de coordinación para OTTs. Es una carta, un procedimiento específicamente pensado para nosotros. Bueno, ya les comento que en muchas ocasiones el itinerario normativo, el recorrido de coordinación que muchas empresas inician cuando empiezan a trabajar con empresas de trabajo temporal, cuando empiezan a utilizar los servicios de la empresa de trabajo temporal, en muchas ocasiones el itinerario que recorren es el del 171 y en ese sentido empiezan a exigirnos el cumplimiento de determinadas obligaciones que no nos corresponden y que vienen claramente recogidos en el Real Decreto 216. No voy a entrar en el detalle del 216, en comentar los 8 artículos que tiene y cómo se reparten obligaciones, pero sí que, bueno, falta de procedimientos específicos, me faltaba ese remate. Sí que voy a comentar lo que anunciaba al principio de mi presentación en torno a los momentos de la verdad en que la ETT y la usuaria no la jugamos desde el punto de vista preventivo. Cuando una empresa decide reforzar su estructura, incorporar su plantilla de trabajadores de puesta a disposición por ETTs, desde el mismo momento que decide empezar a trabajar con una ETT, está empezando a tomar decisiones, ¿vale? Y las decisiones tienen que estar muy centradas en elegir aquel proveedor de trabajo temporal que mejor se adapte a lo que yo necesito, también desde el punto de vista preventivo. Si soy una empresa de gran tamaño, seguramente necesitaré una empresa de trabajo temporal que tenga una estructura preventiva similar a la mía. Si tengo redes de servicio de prevención propio, seguramente me gustará que mis técnicos puedan hablar de tú a tú con los técnicos de prevención de la empresa de trabajo temporal. Si tengo una empresa con dispersión de centros, seguramente querré que la empresa de trabajo temporal tenga capilaridad preventiva, que mis técnicos de prevención se puedan sentar con sus técnicos de prevención en todos los centros donde voy a utilizar trabajo temporal. Y además seguramente le pediré a la empresa de trabajo temporal con la que trabaje que tenga especialización preventiva, que sepa que no es lo mismo poner a disposición trabajadores en una empresa de seguros, en una empresa que fabrica asientos y tiene de coche y tiene centros por toda España, o en una línea de fabricación de automóviles, por ejemplo. Son exigencias que desde el punto de vista preventivo es importante tener en cuenta, porque eso también va a determinar de qué manera vamos a realizar la coordinación preventiva con nuestro proveedor de trabajo temporal. ¿Vale? Sobra decir que en ADECO tenemos organización preventiva, estructura propia, capilaridad preventiva y especialización preventiva también. Los dos momentos de la verdad básicamente son previos a la puesta a disposición. Yo diría que ese es el momento más importante, empezar a trabajar la puesta a disposición antes incluso de que un primer trabajador llegue a nuestra empresa a trabajar. Y luego el momento posterior a la puesta a disposición, hacer un correcto seguimiento desde el punto de vista preventivo de esa puesta a disposición. ¿Vale? En nuestro caso, los clientes con los que trabajamos les proponemos en nuestro procedimiento avanzar en lo que llamamos acuerdo de seguridad. ¿Vale? Es la herramienta fundamental que utilizamos para preparar esa puesta a disposición. En este documento trabajamos todos los requisitos desde el punto de vista preventivo que van a ser necesarios para la puesta a disposición de trabajadores en nuestro cliente. Identificamos cuáles son los puestos, identificamos la documentación relevante que nos tiene que trasladar la empresa usuaria. Trabajamos con nuestra empresa usuaria, con nuestro cliente, diseñando las herramientas de información que utilizaremos para trasladar esa información de riesgos a nuestros trabajadores. En el acuerdo de seguridad también abordamos los requisitos formativos que deberán tener nuestros trabajadores previos a la puesta a disposición, qué formación hay que impartir, qué carga horaria tendrá, qué contenidos, con qué recursos lo vamos a hacer, incluso si vamos a utilizar los recursos de la propia empresa usuaria cuando son formaciones muy específicas. Y también en el acuerdo de seguridad cerramos los requisitos de vigilancia de la salud. ¿Para qué puestos el reconocimiento médico será obligatorio? ¿Qué protocolos habrá que aplicar? ¿Con qué periodicidad? De tal manera que hacemos una foto de la puesta a disposición antes de que empiece la puesta a disposición. Identificamos los requisitos que cualquier delegación de ADECO tendrá que cumplir si quiere trabajar o va a poner trabajadores a disposición en el cliente de referencia. Es el elemento clave para nosotros que garantiza el que haya una correcta coordinación preventiva con nuestras empresas usuarias, con nuestros clientes. Trabajar
previamente la puesta a disposición, tener muy claro cuáles son los requisitos de esa puesta a disposición para que cuando llegue la necesidad, cuando llegue esa petición a la delegación de ADECO, la puesta a disposición desde el punto de vista preventivo no tenga ninguna laguna y el trabajador una vez incorporado en la empresa usuaria tenga todas las garantías de arranque como si fuera un trabajador propio de la empresa usuaria. Este es el momento, yo creo, más importante, el de la preparación. Y luego, el del seguimiento de la puesta a disposición. Roberto comentaba reuniones periódicas con sus subcontratas, con las contratas que participan en su centro de trabajo. El 2.16 habla de una coordinación entre los servicios de prevención de las dos empresas, de la empresa usuaria y de la empresa de trabajo temporal. Nosotros lo materializamos en lo que llamamos balance de prevención. Es decir, periódicamente nos sentamos con nuestros clientes, dependiendo del tipo de actividad que desarrollan, del volumen de trabajadores que tengamos, trimestralmente, semestralmente. Nos sentamos con nuestros clientes y repasamos esa foto que habíamos hecho inicial de la puesta a disposición. ¿Vale? Es el momento que nos permite compartir con nuestros clientes, identificar desviaciones en el proceso de puesta a disposición y corregir esas posibles desviaciones. En el balance de prevención, en nuestro caso, lo primero que hacemos es revisar la foto previa, es decir, cuál es el nivel de coordinación a nivel informativo que tenemos del cliente y de los puestos que estamos ocupando en nuestros clientes. ¿Qué evaluación de riesgos utilizamos como base? ¿De qué fecha? ¿Cuál es la referencia? ¿De qué puestos? Eso nos permite identificar pues, aquellas ocasiones en las que el cliente actualiza la evaluación de riesgos y no se ha acordado de trasladarnos una nueva versión de la evaluación de riesgos, o ha desarrollado un nuevo procedimiento de trabajo que le interesa que nuestros trabajadores conozcan. Analizamos también cómo se está llevando en el periodo de referencia la formación de los trabajadores, cuántos cursos han organizado, quiénes han asistido, cuál es el resultado de esa formación, qué contenidos han impartido, qué requisitos formativos habría que incorporar nuevos al plan de puesta a disposición de los trabajadores. Y analizamos también la vigilancia de la salud, cuál es el resultado de la vigilancia de la salud que se ha venido haciendo en los trabajadores de puesta a disposición. Analizamos también con nuestros clientes la siniestralidad que hemos podido tener en el periodo de referencia. Es decir, cuántos accidentes hemos tenido, cuántos con baja, sin baja, cuáles son las causas de ese accidente, cuáles son los resultados de esas investigaciones de accidente que hemos realizado conjuntamente, empresa usuaria y nosotros. Pero no solamente decimos los accidentes que hemos tenido, también nos comparamos con los índices de siniestralidad que tiene nuestro cliente. ¿Se accidentan más nuestros trabajadores? ¿Menos? ¿Por qué? ¿Qué está desviándose que hace que nuestros trabajadores a lo mejor tengan más accidentes que los suyos o en puestos en los que no es habitual que haya accidentes? Y también comparamos nuestra siniestralidad con la del sector de referencia del cliente. ¿Cuántos accidentes, cuáles son los índices de siniestralidad de las empresas similares a nuestros clientes? Y también en aquellos casos en los que las comunidades autónomas tienen desarrollados planes de seguimiento a empresas que destacan por siniestralidad, nos comparamos para ver si vamos a entrar en esos seguimientos, a qué nivel estamos y cómo estamos en relación con los criterios de la comunidad autónoma. Hacemos una foto completa junto con el cliente y analizamos conjuntamente también con él qué siniestralidad tenemos en comparación con la suya y qué causas son las que causan nuestra siniestralidad en comparación con la suya. Hacemos también un análisis del absentismo por contingencias comunes. En nuestro caso, desde el servicio de prevención también es un aspecto que identificamos y controlamos. ¿Cuántos trabajadores hemos tenido de baja con enfermedad común, con accidente no laboral? ¿Se concentra en algún departamento, en alguna sección? ¿Hay trabajadores que repitan baja? Eso puede ser indicativo, a lo mejor, de aspectos que en un futuro puedan dar pie a temas relacionados con siniestralidad. Una primera acumulación de enfermedades comunes que puedan pasar por comunes pueden ser el origen a la larga de situaciones de riesgo en el puesto de trabajo. Y a partir de aquí, todo lo que hemos trabajado con el cliente lo trasladamos a una serie de objetivos de trabajo. Vale. Avanzamos con nuestro cliente a tres niveles. Por un lado, nos fijamos objetivos de reducción de siniestralidad. En un segundo nivel, identificamos los factores de riesgo, las causas que acumulan, concentran el mayor número de accidentes. Y en un tercer nivel, identificamos cuáles son las causas de esos accidentes para proponer planes de acción concretos centrados en esos accidentes. Trabajamos sobre las causas para reducir los factores y para alcanzar ese objetivo de reducción de siniestralidad que hayamos acordado con el cliente.
¿Vale? Y esto lo trasladamos a un plan de acción específico para el cliente. Calendarizamos las acciones, las identificamos, asignamos responsables, contenidos, en qué momento se va a impartir cada tipo de acción y cuál es el resultado que esperamos de cada una de esas acciones. Y en el siguiente balance de prevención, analizamos con nuestro cliente el periodo anterior y el resultado del plan de acción trabajado con el cliente en el periodo anterior. Hay dos momentos de la verdad en la que nos jugamos desde el punto de vista preventivo, ya lo he dicho. El momento previo a la puesta a disposición, ahí la preparación es fundamental y es lo que va a garantizar sí o sí el éxito de la integración del trabajador de empresa de trabajo temporal en la empresa, y el momento de seguimiento de la puesta a disposición. Bueno, básicamente, no sé si voy muy rápido, pero esa era la clave que quería trasladar.